Y el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro vuelve a ser otra vez centro de la noticia. Ahora concedió el primer amparo en contra de la ley de la industria eléctrica en favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA. Ordenó que sea aplicado el estatuto anterior a la reforma publicada en marzo del 2021. El juez analizó el tema del medio ambiente y los efectos adversos que podrían derivarse de la ley desde la perspectiva del derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 85 centavos a la compra y 20 pesos con 99 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 20 centavos a la compra y 21 pesos con 55 centavos a la venta.